A partir de este 1 de julio, los recién nacidos de España dejarán de ser registrados automáticamente con el apellido paterno como el primero. Los padres deberán escoger cuál se antepone. Si ellos no deciden, el funcionario del registro sentará al menor de acuerdo a cómo suena cada combinación de los apellidos, un sorteo o un orden alfabético. Y con ello se termina la medida en la que dominaba el apellido masculino. Este martes culminó oficialmente el proceso para dejar las armas de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, después de 53 años de guerra continua contra el gobierno de ese país, y comenzó la reinserción social de sus ciudadanos a la vida civil. Ambos procesos bajo la supervisión de la Organización de las Naciones Unidas. En el desarme se logró la destrucción de más de 7.132 armas que entregaron igual número de combatientes. De igual forma, las FARC anunciaron la consolidación de un partido político para llegar al poder vía elecciones. El gobierno de Estados Unidos incluyó este martes a China en la lista de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas, una medida que puede llevar a la imposición de sanciones. Asimismo, señaló que Haití ya no figura en esta lista. Los países que vuelven a aparecer nominados por Estados Unidos son Venezuela, Belice, Rusia, Corea del Norte, Irán y Siria, por mencionar algunos. Alrededor de 5.000 migrantes fueron rescatados este lunes cuando viajaban por el Mediterráneo hacia Italia y otros países de Europa. Las autoridades realizaron 23 rescates para ponerlos a salvo. Los migrantes viajaban repartidos en 4 barcazas, 18 embarcaciones neumáticas y un barco pequeño. En lo que va de 2017, 73.094 inmigrantes han desembarcado en Italia. Estados Unidos probó con éxito este lunes una nueva arma. Se trata de un láser de alta energía montado en un helicóptero de ataque que con solo un disparo en el aire logró destruir su blanco desde diferentes alturas, velocidades y tipos de vuelo. Este nuevo sistema de defensa puede buscar, identificar y dirigir la energía a un blanco estacionario en un rango por el momento de 1.4 kilómetros. Estados Unidos es líder en tecnología militar, seguridad y desarrollo tecnológico, gracias al presupuesto infinito en la materia.